Donc, il faut qu'il vienne sur moi, il faut qu'il me fixe sur moi. Sur le joueur. Después aceleramos sobre el jugador. Et mon ballon, je le contrôle là. Je vais le chercher, je le contrôle là. La pelota la controlamos acá, cuando la pasamos. Si le joueur il reste sur moi, je l'ai fixé. Si le joueur il s'en va, faites de passe, j'accélère. Si el jugador se queda sobre mí, pase y está eliminado. Si el jugador se va, guardo la pelota y me voy yo. Si je ralentis sur le joueur, moi je m'arrête, tout s'arrête, et lui il va contrôler le suivant. Si yo me freno antes de tomar contacto, él me va a controlar a mí y va a controlar al que le doy el pase. Es decir, si yo sigo corriendo, voy a frenar al defensor y le voy a crear un espacio a mi compañero. ¿Comprendo? Va, ¿comprendo? Veo por la mano, veo por la mano. Nada, si llame al jugador. De esta forma, el jugador nunca puede ir a defender a dos jugadores a la vez. Si el jugador es defensor contra uno, contra uno, hop, se da la pelota. Ahora, el grupo de 5. 5 a 5. Un poquito más de distancia, pero dos contra uno. Sí, dos países. No, va a defensar. Un poquito más. Los ataques no defienden. Vamos. Vamos. Dale. Vamos. Acá lo entendieron. Fíjate. Vamos. Vamos. Hay que frenar al defensor. Vamos. Stop. Stop. El apoyo no se queda lateral, el apoyo viene a jugar parcial. ¿Eh? Converge hacia el portador de la pelota. Cambio los roles de los jugadores. Sí. Vale.
Allez, Dale. 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 Dale.